Hola, hola, hola. Feliz lunes, qué emoción. Estamos empezando semana. Tenemos muchas oportunidades de escribir en estas páginas del libro de nuestras vidas lo que queramos, la que se terapió toda la tarde. Esa es la forma, esa es la actitud. ¡Qué lindo! Es que los lunes, en honor a la verdad, como que cuesta un poquito arrancar. Como que hay que terapiarse. Como que uno los domingos en la noche dice, ay, Dios mío, pero como que se fue el fin de semana ya tan rápido. Como que me hace falta un día de descanso. Ya lo sé. ¿Usted se acuerda que yo venía trabajando en cómo alargar mis fines de semana? Por lo menos la sensación. Ajá. Y me había sacado un 100 en el anterior. ¿Y este cómo te fue? Un 0. A mí también. O sea, como que otra vez dije, ya es domingo a las 4 de la tarde y no siento que descansé, no siento que tuve el tiempo de charla ahí. No, yo trabajé el sábado, compartí con mi mamá todo el sábado en la tarde, fue muy lindo porque casi nunca pasamos tiempo madre e hija. Ajá. Cuando voy a rutina está mi papá, mi hermano, mi sobrina, mi cuñada, ¿verdad? Entonces, sí, un gentío. Es, exactamente, ajá, un gentío. Qué lindo, pero no es... Pero no es tiempo de calidad. One, exacto. Sí. Entonces, la llevé a una cita médica, la llevé a tomar cafecita, la llevé a comer. La señora chineadísima. ¡Ah! Yo bueno, feliz. Ay, pero yo pensé que no estaba en cámaras. Es que... ¿Qué? Los zapatos. Se me suben los pantalones. ¡Ah! Como que es que yo soy de pantorrilla gruesa, ¿verdad? Entonces, ya. Gracias. Con gusto. Es que si usted se agacha, se le suben más. Exacto. Tiene, no, no alguien, se lo puede tiene hacer alguien que hacerlo. Gracias, Benito. Con mucho gusto. Pero sé lo incómodo que es uno sentir como que está todo sí, ahí. Sí, y es que trabajo. Se enrolla mucho arriba. Y es por la tela también. Y es que usted es piernúa. El piernón, baby. Ah, bueno, y el domingo trabajé toda la tarde, o sea, hasta las 9 de la noche salí a trabajar, entonces vino esta señorita, no descansó el fin de semana. De nuevo. Pero aquí estamos con buena actitud, agradecida con Dios, con la vida un día más y con muchas ganas de compartir con usted. ¡Ay, Cata! Hablando ¿qué? De compartir. Nosotros por Volar Pico el viernes por culpa de Janine, culpa suya. Pero no, ahora sí le puede decir Janine, por culpa suya, Janine. No hicimos la rifa de Tula Camacho. No hicimos nada, se nos olvidó, estamos muertos de risa y se nos ¿cómo olvidó. ¿Cómo quedan todos los que están esperando saber si eran los ganadores? Oíme. O la ganadora o el ganador. Y cuando terminamos yo me fijé en los comentarios y decía la rifa. Entonces tenemos rifa para hoy y también vamos a tener, ¿cómo se llama? La rifa que no hicimos el viernes, más una sorpresita que tenemos para hoy. Sí, que hoy empieza la nueva, la de esta semana. Exacto, para que usted vea el chineo para la compensación de que el viernes se nos olvidó. Hoy sale ganador Black and Decker, hoy sale el sartén eléctrico. Entonces ya ahorita vamos a pedir pizarra para que salga, bueno, démosle. Ya, ya ¿te la parece? Tenemos. De démosle, una. Tírela. Dos, uno. ¡Ruth! ¡Felicidades! Nicole Carboni, Rebeca Mata, Carol Briseño. ¡Muy bien! No, esa todavía no me la tenían no, que tirar. Esa, ¡no! Oh, ¿pero calma, qué están haciendo? Calma, ¡suave, suave! ¡Calma! ¡Calma! Se nos volvió loco el sistema. Ya quiere ganadores para el Rey Mundo y todo el mundo. No, aquí va a tirar el ganador de la... Yo, que todavía no hemos empezado. No hemos empezado. Calma, calma. Bueno, Rassi, no se me emocione. Y ahora ya se me olvidó cómo se llamaba la... Ruth. Ruth. Felicidades, Ruth. Mata Ruth. Matamoros, creo. Sí. Madrigal o Arena, ¿qué? Mata Matamoros. Ruth Madrigal Roares. Le pegué el nombre. Si usted supiera la cantidad de confusión que tiene esta cabecita en este momento. Si usted supiera no, el logro que fue pegar el logro Ruth. Pegar Ruth, usted me agradecería mucho. Madrigal Roares. Muchas felicidades, Ruthcita. Que disfrute este premio. Es un chuzo de sartén eléctrico. Porque ya lo habíamos mencionado, que tiene un montón de virtudes y alternativas para que usted pueda tener en su cocina una herramienta tan valiosa como este electrodoméstico que solo le falta cocinar solo. Tiene de todo. Exactamente. Vea lo que lindo está. Bueno, es hasta bonito. No, está chivísima. Si quieres, todo yo te lo pongo por acá y para que usted traiga, vaya por el otro para no usted quedar. Usted me va a matar con la pregunta que hice hoy, pero es que ya basta de regalar estos electrodomésticos tan fácilmente. ¿Qué preguntaste, Cata? Ah, vean, hoy empieza sorteo Remington, porque hay que variarle, ¿verdad? Uno y uno y así. Hoy empieza sorteo Remington. Vean lo chiva. Ábranme la tomita para no nada más dejar desaparecido. Esa es para los que les gusta. Es más, como parecido como...
no, pero vea qué chía. Como estas ondas. A ver. Se pueden hacer con eso y usted las abre. Se pueden hacer de dos diámetros. Se pueden hacer, por aquí decía, de 19 y 32 centímetros. Ay, perdón. Ya no betún. No betún ni más. 19 milímetros y 32 milímetros. O sea, casi 2 centímetros y pasaditos los 3. O sea, entonces son más, ¿cómo se llama? Más cerraditos. Más cerraditos, pero sí, como bien dice Vero, después ustedes se los abren un poquito. Es más, hasta con los mismos dedos o los cepillos que son de dientes separaditos. Ajá. Y eso hace que le queden las onditas como de agua. Qué largo tenés el pelo, Vero, no había visto cómo te ha crecido. Me creció el viernes para hoy. Ay, como quién fue el que me dijo, Misa. Trampa. Ey, sí. Misa fue el que me dijo el otro día. Me dice, Cata, ¿usted, Misa? Ay, no, es que los hombres están detrás del palo. ¿Cómo le ha crecido el pelo? Cata, el día pero... que estaba con el pelo aquí, Cata. No, no, me dice, Cata, pero usted se cortó el pelo, ¿verdad? Y yo, no, hace 7500 años. No, no, pero hace poquito, lo andaba más largo. Y yo, todavía le digo yo, no, Misa. Es que como lo andaba lacio, le digo yo, seguro se veía más largo, pero no, cuando ya me lo dejo colocho, entonces se ve más corto. Se encoge, lacio sí. Se veía, digamos, por aquí, colocho como por aquí. Se me queda viendo, pero con una cara de bateo. Perdidísimo. Se me queda viendo así, me dice, no, pero como largo, más largo. Y yo, Misa, no será el día que andaba extensiones que lo tenía como por aquí. Ah, sí. Caballeros, o sea, nosotros cuando usted ve esos cambios de look, que un día está con el pelo anaranjado, que el otro morado, que con el pestañas pelo corto, también. Que con las pestañas hasta acá. Uñas. Hay muchos truquitos. Estas sí son mis uñas. Las uñas sí me crecen mucho. Es que yo tengo estas uñas y ahora ya como que tengo dos veces que me las pongo así larguísimas y ya las estaba viendo y yo, creo que ya las quiero cortas otra vez. Sí, como que pero estas son quiero... tus uñas naturales o no, o son jamás. Tips. Gel X. Ah, gel, es que vean lo largo los que las uñas están larguísimas. Se llaman esto que hacer otra vez. Pero se ven, a mí me encanta cómo se ven. Sí, las uñas largas son lindas. Pero son cuando incómodas. Uno está lavando y haciendo cosas. Hay unos aretes que no puedo poner, digamos. Y el pelo. Sí, las cadenas, o sea, duro 2 horas y media poniéndome cada cadena. Y a vos que te encanta. Y a mí que me encanta cambiarme los tiliches. Y sí. Sí. Yo es que yo soy de menos tiliches. Yo no puedo. Vea que yo tengo un montón de pulseras, nunca ando pulseras, no me las puedo poner. Y me obstino, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo empiezo, intento uno, intento dos, ya el tercero yo me lo voy a poner, chao, me voy. No, paciencia. Yo sí me las logro poner. Cero paciencia. A veces hasta con estas uñas, y si no, las guardo en la bolsa, si ese día el look va con pulseras, yo las guardo en la bolsa y cuando ¿y me encuentre alguien, disculpe, señor, así en el parqueo, no se la... Disculpe, señor, ¿sería tan amable de ponerme la pulsera? No, porque a mí sí me... O sea, yo no sacrifico las ganas de la pulsera por no poder... El feeling por... Exacto. A mí me ha pasado con ropa que tal vez no me puedo poner y yo llego al lugar y es como, usted me sube el zipper, por disculpe, favor. Disculpe, ¿me viste? Disculpe. Qué vergüenza, pero... Ay, a mí Cata, se me, vea, a mí se me olvidaría de tu Remington. Para pelar todo el día. Vea que la ya pregunta estamos dispersas de nuevo. Remington. No, ya ese no, Black & Decker, pellizquémonos ahí abajo, chiquillos. Sí, ya eso ya pasó. Ya ese no, ahora viene el de Remington. Hoy empieza sorteo Remington. Tienen que ir a participar al Facebook de Gente Opa. Vamos a ponerles aquí el post que está en el Facebook de Gente Opa fijado arriba. Y la pregunta es, ¿qué día celebramos el primer aniversario de Opa? Eso ni usted lo sabe, le apuesto. Cata, yo no sé ni cuándo cumplo años. ¿Yo qué voy a saber yo el aniversario de Opa? Bueno. Pero ya merito, ¿no es cierto? ¿Ya merito? Sí, o sea, por cálculos. Digo, si estamos preguntando es porque, ¿verdad? No es... No les puedo dar ni una pista. No, usted no sabe. Voy a ir a buscar. Porque además empezó Opa antes que Opa Hogar. O sea, sí. No es el mismo aniversario de nosotros. No es el mismo aniversario. De hecho, yo ni siquiera estaba cuando ya oficialmente arrancó el primer día Opa porque yo estaba en un viajecito. Por eso yo sé más o menos por dónde anda la cosa, porque me acuerdo que yo estaba ahí como al otro lado del charco, bien lejos. Yo andaba en México, me acuerdo, y lo vi, sí, vi el lanzamiento y yo no pude estar aquí, pero era cerca de mi cumpleaños, porque yo cumplí años de viaje. Nada más eso, Cata, pura curiosidad. No sé, yo les acabo de dar una pista.
si ustedes no saben cuándo cumplo años, se fregaron también salados, porque lo he dicho 75 veces. Entonces, Cata, se lo está poniendo muy complicado. No, es Cata, sí lo dijo acá. Julio. O junio. Es que a mí se me confunde junio y julio. Ah, no, mamita. Yo no sé. Derecha, izquierda. Y me dice el otro de una amiga, es que yo tengo que hacer así para ver cuál. Y yo no. Hey. Yo sé que esta es la derecha. Póngale un hilito a esa chiquita la muñeca. Que aprenda. Bueno, Cata, es que en serio, junio y julio se me confunden, de verdad. ¿Era junio ahora? ¿En cuál estamos? ¿En esta, verdad? Estamos en junio. Sí, ok. Bueno, en la roja. En la roja. Que tiene la luz roja es la cámara que está tomando. De don Alex. Hoy sí que estoy atarantada, perdón, pero atarantadísima. Entonces ya saben, cuando ustedes quieran contestar, ahí está el post ya fijado en Facebook. ¿Qué día celebra OPA el primer aniversario? ¿Y es el día, no puede ser el mes? Entonces el día y mes, el 7 de agosto, por decir, el 15 de junio, por decir, el 3 de julio, yo qué sé, cualquiera. Ninguno de esos es, así que no cante victoria. Tienen que buscar. Cata, qué complicado lo estás. Cata. Ah, sí, porque vea qué chuzo de frisadora les vamos a regalar. La próxima yo voy a hacer la pregunta. ¿Cuál es el primer apellido de Catalina Mendieta? Ay, se lo juro que sí, eso pensé. O sea, eso va a ser Verónica. Entonces no hay posibilidad de que ella vaya a hacer la pregunta. Bueno, pasemos a otra cosa, mariposa. Hoy es el Día Mundial. No, el viernes fue. Ah, fue el viernes. El Día Mundial sin tabaco. Qué está bueno, muy ¿ah? Bien. ¿Qué me dicha? Parece maravilloso. Más ahora sí. Con los vapeadores. Después de la entrevista, que estuvo buenísimo. Qué buena, ¿verdad? Estuviste, Cata. Sí. Bueno, a propósito de todo eso. Sí. Olvidémonos de todo eso, sacar humo. ¿Para qué? Sí. ¿Usted fumó alguna vez? No. ¿Nunca? El vapeador. Cochinadas así, sí. Si tuve ya de grande, tuve la vida. Ya de grande. Qué necesidad. Ya que le luce a uno andar con un vicio nuevo, o sea, a estas alturas del camino, por eso yo dije, esto sí. Es una cochinada, chao. Sí. Pero a mí el tabaco siempre, o sea, yo recuerdo en mis tiempos de juventud, mis tiempos mozos, que a mí no me hace ratillo, hace como 5 años atrás, nadie me la cree, que yo odiaba ir a, digamos, a los bares y todo eso, porque sí, todo el mundo fumaba y usted llegaba con aquel olor hediondísimo, sí, a tabaco. Dios libre, alguien se me acercara con olor a tabaco a pretenderme. O sea, yo era como, no, muchacho, no, o sea, qué todo asco. Mal. Yo creo que lo mejor que yo hice una vez en mi vida, Cata, una vez nadie te vio, Cata. Debajo del cintillo, se ve dónde va pasando. ¡Pero qué nivel! De su Remington. ¡Qué bárbara, Cata! Que yo creo que el mayor logro que yo tuve en la vida fue un novio que dejó de fumar porque yo le dije que si quería salir conmigo no podía fumar. Muy bien, me parece. Y el muchacho muy bien. Dejó de fumar. Ah, para mí es, sí, eso debería de ser un fue lo mejor, dice, lo mejor que le pude haber heredado en la vida. Oíme, sí, qué asco. Y uno llegaba oliendo a cigarro y la almohada al día siguiente olía a cigarro. Ay, y pelo, a bañar, la ropa, todo. Sí, qué asco. Todo. Bueno, vamos a ver esta nota en conmemoración del Día Mundial sin Tabaco. El Día Mundial sin Tabaco se conmemora el 31 de mayo. Este día fue establecido el 15 de mayo de 1987 por la Asamblea Mundial de la Salud y tiene como objetivo informar a las personas sobre los peligros que acarrea el consumo de tabaco, los cuales van mucho más allá que una adicción. Por eso le preguntamos a un médico cuáles son los padecimientos que pueden causar el consumo excesivo de tabaco. Entonces, así como el tabaco actúa directamente a nivel del pulmón, también el tabaco puede producir lesiones importantes a nivel de cavidad oral con los cigarrillos. Entonces, por ejemplo, el cáncer de lengua, el cáncer de faringe, que es en la parte de atrás de la garganta, y el cáncer de vejiga. Todos esos son cánceres que van produciendo problemas y que se van produciendo problemas secundarios al tabaco. Eso teniendo en cuenta que podemos degenerar en un proceso tumoral. Pero nos vamos a encontrar también que a nivel nacional y a nivel mundial, la repercusión que se produce por las lesiones pulmonares son muy altas. Lo primordial a llevar a cabo para poder dejar de fumar es tener conciencia de que puede convertirse en una adicción y
saber que es un proceso en el que el cuerpo se va a desintoxicar poco a poco. Es una educación, es una fuerza de voluntad para cesar el tabaco. Cierto que si cesan de fumar, probablemente habrá un tiempo en que se tienen que recuperar su capacidad pulmonar. Y entonces eso es importante tenerlo en cuenta, porque no es que deja de fumar y ya se recupera su salud pulmonar. ¿Por qué? Porque ha habido lesiones ya que son irreversibles a nivel del tejido pulmonar. En conmemoración con este día, queremos recordarles que juntos podemos trabajar hacia un mundo en donde todos tengan la oportunidad de vivir una vida larga y saludable. Qué bueno no fumar. No fumar es cool. Y creo que en buena hora que también el gobierno ha sido más estricto en sus políticas de no fumado, y es cada vez están más reducidos los espacios. Sí, yo digo, si yo fumara me daría demasiada pereza tener que salir, y luego cuando hace frío y así como irse por allá a fumarse. Pero bueno, tal vez es más fuerte que uno, ¿verdad? El vicio, obviamente que sí. Es que más fuerte creo que la pereza. Yo creo que sí. Por ejemplo, yo escuchaba a terapeutas y psicólogos que hablaban de ese tema, que por ejemplo, un tema como el cigarro, que usted sabe que los beneficios son prácticamente nulos, más allá de un desestrés, de un tema de tensión, que es lo que provoca la nicotina cuando ingresa al organismo, que la gente no deja de fumar porque no ve tan grave las secuelas, pero si en un punto a usted le dicen o deja de fumar o se va a morir, la gente la deja de inmediato, porque ya el peso del beneficio versus lo que está obteniendo del cigarrillo ya no es equivalente. Pero este tipo de vicios, digo, uno se queda con ellos porque a corto y mediano plazo usted no le ve el peligro hasta que se lo dicen de frente, o sea, te vas a morir si no dejas de fumar. Ve el tema a nivel mental, lo fuerte que es este tipo de vicios, claro. Yo dejé de fumar por amor a mi hija. ¿Vos fumabas tabaco, Cata? Y otras cosas me tienen. ¿Por qué? Tabaco. Estamos hablando de cigarro. Yo. No, porque es que estaba pensando en el vapeador, más cosas, bien. No, estaba pensando en el vapeo, chapa. No, yo nunca fumé marihuana. Conste. Yo. Fue una broma. Bueno, ¿y si hubiera fumado qué? Uno nunca sabe. Para verle la carilla, Cata. O sea, digo yo, no es que qué, no, claro, fatal, todo mal, pero bueno, todo mal digo yo, porque a mí no me gusta, pero de ahí uno hizo sus cositas y ya gracias al Señor. Todos aquí está, porque juventud. Dios tenía un plan conmigo más grande. Transformó a esta mujer viciosa. Eso sí que mentira, te estoy jodiendo. No, yo te estaba hablando del vapeo, porque como se puso, porque los vapeadores han existido durante mucho tiempo. También me dio por vapear un tiempo, pero muy poquito tiempo, me da mucha pereza. Pero no, sí, yo cigarros sí fumé muchos años. Muy adictivo. Te lo digo porque mi papá fue fumador. Mi hermano me cachó. No. Y yo era menor de edad, ya saben. ¡Ay, qué bárbaro! Y mi hermano me cachó y me dijo, le voy a decir a mami. Entonces, obviamente. Era lo más cool del mundo. Lo primero que hice cuando mi mamá llegó a la casa, le tengo que decir algo, porque yo dije, este negro me va a sapear, así que yo mejor dije. Mejor me sapeo yo sola. Me autosapeo. Sí, y vieras que después, cuando yo había dejado de fumar, yo como que dejaba de fumar y después volvía. Uh-huh. O sea, como que pasaba lo peor y después a los meses decía, ay, otra vez. Preguntábame por sí, qué. Sí, por carajilla, Cata, porque no entendías un montón de cosas. Sí, estabas... tal vez no lo hacía por convicción. Y entonces ya la última vez fue que yo dije, no, a mí mi hija nunca me va a ver fumar. Y de verdad, como no había cumplido ni un año y ya yo dejé de fumar. Pero vea, fue así de, no fumo. Y me acuerdo y se que acabó. Yo iba en el carro y me acordaba de que, o sea, porque también es un tema como mecánico, ¿verdad? Como que uno ya se acostumbra es que cuando uno tiene un vicio, genera esa adicción, te genera una rutina también. Exacto. Uh-huh. Y yo decía, no, ya yo no fumo. Y ya, y así me fui y ya, y nunca más. Y ahora me da un asco, que sí, yo soy así. Es o sea, muy a mí hediondo. Alguien llega con olor a cigarro y me da un asco. O cuando huelo que alguien que llega al olor, a veces cuando uno está en un restaurante, alguien está fumando en la terraza o lo que sea. Es que el tabaco sí es, a mí no me gusta para nada, genera mucha incomodidad. Mi papá fue fumador muchos años también. Sí. Y nosotros padecíamos de asma y todo, entonces es como, ¿verdad? Como que lo asocio con cosas negativas. Sí. Que tal vez es la ventaja para no ver el cigarrillo como una posibilidad en mi vida. Nunca lo fue, no, yo no andaría con un fumador, no podría. Uy, no, y vos sabes que papi también, ahora que lo pienso, papi fumaba y cuando mi hermano mayor, creo que tenía, no sé, poquitos años, y habían unos anuncios como de pulmones podridos y así, y entonces que decía, entonces mi hermano mayor le dijo que dejara de fumar y papi dejó de fumar.
igual. Qué bueno. Mi mamá también fumó y dejó de fumar. Somos una familia de no fumadores. Recuperada. En buena hora. Exactamente. Cata, ¿usted sabe que el Fashion Week está, no sé si en este momento o pronto? No, ya casi. Ya ¿verdad casi que arranca, está para, sí, ya en estos días? Y vamos a ser muy parte del Fashion Week. Ah, ¿en serio? ¿Vamos a ir? Sí, obvio, microbio. Pero, vamos a una notita para ver cómo va a estar la cosa. Sí, todavía no vamos al Fashion, vamos no, a la, la previa, la previa. El esperado Costa Rica Fashion Week en su edición número 23 está a punto de regresar y este año promete ser más inspirador y ambicioso que nunca. Por eso acá te traemos todos los detalles. Gente OPA, es de suma emoción anunciar que este año formamos parte de los patrocinadores de este increíble evento, en donde los días 23 y 24 de agosto, nuestras candidatas al Miss Universe Costa Rica desfilarán en las pasarelas, donde sin duda deslumbrarán su belleza y su glamour. Con un enfoque renovado en la sostenibilidad y la moda ética, el evento se perfila como una plataforma para destacar no solo la creatividad y el talento de los diseñadores costarricenses, sino también su compromiso con el medio ambiente y la responsabilidad social. La directora de dicho evento, Karina Díaz, nos detalló algunas de las sorpresas del evento de este año. Este año, Costa Rica Fashion Week Forever Green viene con una edición especial. Estábamos justamente ahora conversando que este año vamos a implementar varias prácticas sostenibles de las que ya teníamos, vamos a alinear algunas nuevas. Vamos a participar en una limpieza de playas, tenemos algunos diseñadores que están haciendo trabajos sostenibles y están reutilizando muchos materiales para hacer sus colecciones. Y adicional a eso, estamos trabajando en una campaña súper interesante que se llama Basta Ya, donde nos estamos inspirando en los feminicidios y vamos a tener ahí una actividad que estén atentos para que la puedan ver. Como creadora, ¿qué es lo que más te emociona de este año? Bueno, yo soy diseñadora de modas, entonces imagínense la ilusión que tengo de hacer este año la edición, porque siento que cada vez hemos ido posicionando más nuestro proyecto. Este año, por primera vez, vamos a tener a Rusia Fashion Week en Costa Rica. Tenemos una diseñadora de alto nivel, así que para nosotros es sumamente importante. Este año es como nuestra punta de lanza para empezar a enviar más diseñadores fuera de Costa Rica. Cada uno de los diseñadores que se presentan se comprometen a incorporar la sostenibilidad en sus diseños, además de dar mensajes de inspiración, como en el caso de Stephanie Valdí. Esta participación que voy a tener es como personal, pero también lleva reciclaje, que es muy importante. Su título en sí es El amor perdura en tiempos de COVID. Mi papá falleció de COVID, por ende yo me voy a reflejar todo ese dolor que siento, porque detrás de él fue mi mamá, y yo quiero más que todo reflejar en mis prendas el amor que perdura entre la transparencia de uno despedirse de un ser querido, ya sea su abuelo, su primo, su tío, su mamá, pero también para volver un dolor tan grande en al sanar y hacerlo en alegría y poderlo mostrar ese día. Al igual que en el 2023, este año por cada entrada al evento se plantará un árbol. Los desfiles que se llevarán a cabo del 21 al 24 de agosto serán multisede. Y para este último día de evento, es decir, el sábado 24 de agosto, el Costa Rica Fashion Week Forever Green será transmitido completamente en vivo por nuestro canal Gente OPA. ¡Qué bueno! ¡Ya entendí! ¿Entendiste? Somos patrocinadores. ¿Entendiste? 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 I understand. I understood. I understood, sí, I porque understand. Es pasado. So sorry, baby. Es que dejé las clases de inglés. A ver, pero vea cuál le sale. So sorry, baby. Sí, le sale muy bien. Esa parte sí, porque es pura vagabundería. I love you, baby. I love you. I love you, baby. Vamos a corte. Vamos a dar un corte. Además, tenemos una entrevista muy interesante. Ya, iba a empezar el concierto y vamos a ir a corte. Sí. Vean, vamos a hablar del prolapso urogenital. ¿Usted sabe qué es? Yo tampoco, por eso inventamos al doctor Armando Rojas. ¿Usted sí sabe? Sí, sí. Prolapso urogenital, que se le caen todos, la vejiga. Ahí abajito, sí. Se sale.
Bueno, ¿cuándo es prolapso? O sea, es que hay un... O sea, que se baja. Una descendencia. Sí. Pero hay algunos que son muy pronunciados, sí. ¿Verdad? Depende. Bueno, vamos entonces a hablar, es importante hablar del tema. Doctor. Porque es más común de lo que parece y no se habla. Vamos a pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Está usted viendo su programa favorito de toda la televisión nacional e internacional, porque somos multiplataforma OPA Hogar. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos listos aquí con el doctor Armando Rojas Pisa. Hoy vamos a hablar del prolapso urogenital. Bien lo decía Verónica, es cuando descienden los órganos. Pero yo le voy a preguntar ahorita al doctor más a ciencia cierta, porque es algo que no se trata, no se habla comúnmente, incluso a veces nos da un poquitito de pena, como si fuéramos las únicas y como si fuera algo que, pues, bueno, no sé, tal vez lo pudimos haber evitado, pero bueno, el doctor ya nos va a contar. Él es el doctor Armando Rojas, bienvenido, doctor. Ya yo estaba haciéndome unos enredos que mejor yo le doy a usted la palabra. Muchas gracias, buenas noches y muchas gracias por la invitación. El prolapso urogenital, empezamos por desgranar la frase, y el prolapso es cuando algo se cae, básicamente. Ajá. Uno puede hablar de prolapso del párpado o del prolapso de cualquier órgano. Ahorita vamos a hablar de los órganos pélvicos o urogenitales, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, básicamente, se empieza a caer un poco. Estamos hablando, evidentemente, de las mujeres, en este caso, donde se empieza a caer, y más comúnmente lo que se habla a nivel de la población es que se me cayó la vejiga. Ajá, eso es el piso pélvico, ¿no? Correcto, eso es el piso pélvico. Okay. Entonces, usualmente lo que se refiere es se me cayó o se me salió la vejiga. Eso es el prolapso urogenital. Ajá. Sin embargo, no se limita exclusivamente a la vejiga, ¿de acuerdo? Y hay que entender esto como que el canal, porque es un canal, el canal vaginal, ajá, tiene diferentes componentes, diferentes partes de las que está pegado o formado. Entonces, por un lado, sí está la vejiga, casi siempre lo asociamos a eso, pero no es la única. También está la uretra, que es la última partecita por donde se orina. Ajá. Más hacia arriba, si nos imaginamos como un túnel, la parte más de adentro es donde estaba el útero, o está el útero. En algunas mujeres, por algún grado de cirugía, pues ya no está. Y en la parte del piso va a estar lo que es el recto. Ajá. Y aquí es importante entender que una cosa es el recto y otra cosa es el ano. ¿De acuerdo? Forman parte al final todos juntos del último tracto gastrointestinal, pero el recto y el ano no son lo mismo. Entonces, podríamos hablar de un prolapso anal, correcto, y no estamos hablando de lo mismo. ¿De acuerdo? Ahí se nos sale completamente de los órganos urogenitales como tal. ¿De acuerdo? Esa ya entra en otra especialidad que se conoce como proctología. Entonces, nos devolvemos otro poquito, y es cuando las paredes empiezan a fallar y, por un tema, digámoslo inicialmente, que por gravedad la vejiga se va a caer y el recto se va a salir y el útero se va a empezar a caer. Básicamente, eso es el prolapso. Evidentemente, tiene diferentes grados. Ajá. Y hay grado, pues, 1, 2, 3 y 4. 4 es el grado final. Y este es, de alguna manera, el más aparatoso, que es cuando absolutamente todo lo que conocemos como vagina y todos sus componentes están completamente salidos. Completamente salidos. Ahí perdieron completamente su soporte, o los soportes de donde estaba agarrado se estiró. No podemos decir que se rompieron. O sea, pero salidos al exterior. Completamente al exterior. Completamente. Es como imaginarse una vagina completamente evertida. ¿De acuerdo? Y esto pasa, como le digo, no es porque se rompió algo adentro, sino simplemente porque las zonas de donde va agarrado todo perdió su soporte y se estiró. Okay. Simplemente teníamos, a ver, a manera de ejemplo, tenemos un elástico
Este elástico es para toda la vida. Entonces, el elástico como tal, en algún momento, cualquiera ha tenido alguna prenda elástica. Después de las medias, después de unos 10 años de estarlo jalando ese elástico de la media, ya al final no jala, ya quedó estirado. Sí. Ya esa media no me la vuelvo a poner porque se me cae, sí. ¿Verdad? Bueno, aquí evidentemente no es como que me lo quito y me lo pongo, porque es parte de mí. Claro. Simplemente ya no hay cómo retroceda y simplemente quedó afuera. Ok. Entonces, ¿qué lo ¿qué lo causa, doctor? O sea, ¿hay grados? ¿Esto tiene que ver con la edad o tiene que ver con prácticas? Sí. Hay diferentes factores. Eso es lo que se llama de las enfermedades o de los problemas de salud que son multifactoriales. Entonces, uno, pues sí, lamentablemente tiene que ver con la edad. Todos nos vamos poniendo, pues, conforme pasan los días y los meses, los años, vamos poniendo más adultos mayores. Y esto hace que nuestra piel deje de ser tan elástica. Uh-huh. Entonces, esto lo vemos en el espejo. Claro. Sin embargo, pasa... También por dentro. Por dentro, claro. También. Nuestro estómago no funciona igual, nuestra pancita no es la misma, la piel de la cara no es igual. Claro, desde otro punto de vista, es más fácil a veces que se me hizo una arruguita en la cara y me puse algún producto, entonces ya esa arruguita la estiré por medio del producto. Estos, pues, se manejan, tienen un manejo un poco diferente, pero básicamente es eso. El tema de la edad hace que perdamos nuestra elasticidad de piel. Entonces, esto que antes recogía, la pielcita, que simplemente uno se la jala y recoge, conforme pase el tiempo, así como cuando uno está deshidratado, ya no recoge tan rápido. Entonces, la piel va con la edad y la edad es un factor de riesgo. Okay. Otro factor de riesgo, y lamentablemente va... con solo el hecho de haber quedado embarazada. Y entre más hijos, y aquí lo digo porque hace ya bastante tiempo se creía que era el quedar embarazada y además un parto vaginal. Ajá. ¿De acuerdo? Y por algún tiempo se decía que, bueno, no, entonces me voy a hacer una cesárea para que no se me caiga todo, decía la gente. Y sin embargo, se ha visto con el tiempo que no necesariamente eso previene. ¿De acuerdo? Simplemente el hecho de haber quedado embarazado. Lo que sí se sabe es que a mayor número de embarazos, mayor posibilidad de que haya un prolapso. Y esto es porque cada vez que crece un niño, posteriormente nace, pero crece un niño en la pancita, se estiran los tejidos. En la juventud, eso vuelve a su normalidad. Pero nada vuelve simplemente como cuando tuviéramos 15 años. Claro. Queda un poquito estirado. ¿De acuerdo? Entonces, ese es otro. Claro, y si los hijos son grandotes, más jóvenes, tal vez hay más, y como todo. Cuando uno está más joven, como que todo se recoge también más fácil. Correcto. También sería en ese caso. Claro, no, totalmente. Entonces, también, si tenemos hijos a edades más avanzadas, hay una probabilidad de que esa parte donde se recoge no se recoja tan bien. Pero solo el hecho de haber quedado embarazada. Otro factor de riesgo, que ahora lo mencionaban hace un rato, es el tema del fumado. Lamentablemente el fumado tiene que ver con todo lo malo que nos puede pasar. ¿De acuerdo? Y esto sucede porque el tabaco, la nicotina y el montón de químicos que vienen en cada cigarro, eso se deposita a nivel de la piel y esto hace que la piel sea de menor calidad. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de calidad, punto y aparte del tabaco, también hablamos de que hay personas que tienen pieles o tejidos de menor calidad. Sí. Simplemente porque tienen esa genética, tienen esa herencia. Hay enfermedades, lastimosamente, donde las pieles son demasiado elásticas. Entonces, cuando son demasiado elásticas, a veces no se tienden a devolver como quisiéramos. Eso también nos genera factores de riesgo. ¿Eso tiene que ver con razas? También tiene que ver con razas. Hay unas más que otras, dependiendo de también el día a día, la parte social. Si comparamos a alguien, estamos hablando de nuevo solo de mujeres, una mujer que pasa toda su vida laboral trabajando en una oficina de secretaria versus una mujer que pasa toda su vida laboral recogiendo café. Claro. Pasó toda su vida recogiendo café, generando un esfuerzo, un peso, levantando. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte social que me hace que yo esté levantando pesos todo el tiempo, también me genera posibilidad de que, o mayor posibilidad de que eso se me vaya a bajar. Ay, yo hubiera pensado que porque tenía más actividad física le hubiera ido mejor. No, va a depender de la actividad física, pero cuando son actividades físicas donde me corresponde levantar peso, me perjudica, me pone en mayor riesgo. Okay. De aquí
de nuevo el tema de las prácticas diarias. Estamos hablando de que alguien tuvo que ir a coger café porque ese era el trabajo. Bueno, quitemos el tener que yo lo hago porque quiero. Sí. Entonces también se ha visto en mujeres que lo que se dedican es a levantar pesas. Ajá. Esto promueve que tengan mayor prolapso que una que no lo haga. Porque esto se traduce básicamente en un tema de gravedad y de presiones. Entonces, si yo le meto presión a través de la pancita, y esa presión lo que va a buscar, como en cualquier parte de la física, el lugar donde haya menos fuerza, lo que va a buscar es el canal vaginal. Ajá. ¿De acuerdo? Si nos volvemos otra vez hablando de los factores de riesgo, nos pasamos a otro que es el peso. Las pacientes que tienen mayor peso van a tener mayor riesgo porque esa pancita les va a empujar, simplemente por el aumento del peso, les va a empujar los órganos para que sea mayor el riesgo de que tenga un prolapso versus alguien que no tiene sobrepeso. Exactamente. Claro. Ojo, porque estos son solo factores de riesgo. No quiere decir que porque alguien toda la vida fue flaquito, va a decir, pero si yo toda la vida fui flaquita, sí. ¿Por qué se me hizo? ¿No es justo? No, a ver, esos son factores de riesgo, no quiere decir que sí, o si no lo tuvo, no lo va a tener. Claro. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sé que, cuáles son los síntomas? ¿Cómo sé que tengo, por lo menos, señales de que esto quiere revisarme? El primer síntoma que van a tener es una sensación de incomodidad a nivel vaginal. La famosa, o lo que dicen, es la famosa sensación de tengo una pelotita a nivel vaginal. Y esto, dicen, es que se me está bajando la vejiga, ¿de acuerdo? Bueno, el que sea la vejiga o no, es algo que hay que ir a definir a la hora de revisar. Ajá. Porque culturalmente lo que siempre se dice es, la vejiga es lo que se baja. Ya hablamos de que, pues no, pueden ser básicamente tres compartimentos, puede ser compartido dos o los tres juntos. Uh-huh. Pero es la sensación de una pelotita, algunas veces asociado a dolor, algunas otras veces asociado con dificultad para orinar o dificultad para defecar. Hablamos de que este canal, este túnel, cuando empieza a cambiar su configuración, también va a cambiar su proceso natural de hacer las necesidades. Uh-huh. Entonces, si yo le cambio la angulación a la vejiga, a la uretra, ya no voy a lograr orinar de manera sencilla. Y que tal vez que tengo ganas, pero no sale. Exactamente. También me va a pasar lo mismo a la hora de que haya un prolapso rectal. Se me va a empezar a salir, es un bultito que por la vagina se me pronuncia. No es que el recto se sale y ahí están las heces, no. Es un bultito por donde el intestino se pronuncia y eso a veces me produce más estreñimiento. O viceversa, fue el estreñimiento el que me lo produjo, porque tuve que hacer tanta fuerza para defecar toda la vida que esto me produce. El estreñimiento también es un factor de riesgo. Entonces hay un sinnúmero de factores de riesgo que me lo pueden producir. Entonces, otra vez con la pregunta que me hacías, es lo primero que van a sentir usualmente es una sensación de pelotita. ¿Qué hacemos? Usualmente la ignoramos, pues no pasa nada. Ahí va, ahí la dejamos hasta que muchas veces ya es relativamente tarde y ya tenemos un gran pelotón. ¿De acuerdo? Bueno, y la otra, ¿qué hay que hacer? Esto va a depender muchísimo de qué es lo que se está sintiendo, ¿ok? Uh-huh. ¿Qué se hace? Lo que se hace es inicialmente valorar cómo se siente, ¿de acuerdo? Lo que siente Catalina no es lo mismo que siente Juana, claro. ¿De acuerdo? Y si a Catalina, a pesar de que tiene una pelotita, no le molesta, dejémosla ahí. Pero en revisión. O sea, dejémosla ahí como una decisión con el doctor, no dejémosla ahí, yo no me voy a ir a ver. No. Siempre, idealmente hay que revisarla para ver hasta dónde, porque sí hay algunas donde se me sale y esta, a pesar de que la gran mayoría no me va a generar problemas de salud, hay algunos de estos prolapsos que sí. ¿De acuerdo? Y sobre todo cuando son muy pronunciados, que me puede acodar el cañito de la orina. La orina no sale de forma adecuada y empiezo a hacer retención de orina. ¿De acuerdo? Y dice, bueno, ¿la retención de orina qué pasa? Bueno, lo que pasa es que si yo hago una retención de orina de forma repetitiva, eso me genera el riesgo de una infección urinaria. ¿Pero eso es voluntario o es por la condición? No, es por la condición. Okay. Para dibujarles más o menos la vejiga es una bolsita. Ajá. Una bolsita que se estira y se encoge. Simplemente se estira cuando le llegan los orines, se encoge cuando orinamos, pero orinamos por un cañito, esa es la famosa uretra, ¿de acuerdo? Resulta que esa bolsita se cayó. ¿Qué le pasó al cañito?
se dio vuelta. Hizo una vuelta. ¿De acuerdo? Entonces, con esa vuelta, ya los orinitos no van a salir de forma normal. Claro. Entonces, va a salir una parte, pero hay otra que se va a quedar estancada. Entonces, de ahí el riesgo que se me haga una infección. Disculpe. Entonces, el problema de la infección, una vez se trata, no pasa mayor cosa. Pero repetitivamente, eventualmente podría inclusive generarme una infección a nivel renal, de los riñones. Okay. Entonces, todo me puede traer una cascada de situaciones que evidentemente ahí sí me va a perjudicar. ¿Quiere agüita? No. ¿Me regalan agüita para el doctor? Por... Ahí sí me va a perjudicar un poco la calidad de vida, más allá de la sensación de pelota, ¿de acuerdo? Ok, ok. Y si yo estoy teniendo seguidamente infecciones urinarias, ¿puede ser que sea una señal de que tengo sí, ese totalmente problema? Totalmente de acuerdo. Eso puede ser una de las tantas señales. Eso asociado además al tema de es que no se está evacuando, los orines están quedando ahí. Claro. ¿De acuerdo? Y si eso se queda ahí, ese es uno de los primeros síntomas. Okay. La sensación de pelota, las infecciones urinarias, la incomodidad, las relaciones sexuales. Hay mujeres que dejan de tener relaciones sexuales simplemente por la sensación, porque me da pena, porque no le quiero contar a mi pareja, porque Dios guarde, mi pareja no me... ¿Me explico? Entonces, sí, hay todo un tema social. No lo entiendo. Como le dije en algún momento, no todas hay que tratarlas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importantísimo, pero todas sí hay que valorarlas, ¿ok? A raíz de esto, la valoración y la definición de qué es lo que vamos a hacer para tratarlo. Sí, porque entonces estábamos ahí, Doc. Con mucho gusto. Estábamos hablando de que hay niveles, ¿verdad? Sí, hay correcto. Como de gravedad. Entonces, ¿cómo se puede tratar? Porque yo sí sé que hay, digamos, yo tengo amigas que han sufrido esto y de repente con ejercicios. Sí. Yo que hago pilates, a veces nos dicen, bueno, tienen que hacer esto y apretar como si estuvieran tratando de no orinar y después no sé qué, para lo del piso pélvico. Cosas así, sí. Pero supongo que hay un momento en que ya los ejercicios no van a corregir. Sí, no, el ejercicio como tal tiende a corregir y tiende a mejorar en los grados iniciales. Ok. ¿De acuerdo? Y hay otras terapias que también funcionan en los grados iniciales. ¿Y también preventivo funciona? Preventivo, los ejercicios deberían ser obligatorios. Ah, okay. Obligatorios para todas las mujeres, ¿de acuerdo? Okay. Y esto es porque al final estamos hablando de un grupo de músculos a nivel de la pelvis. Y estos músculos, lamentablemente, como cualquier músculo del cuerpo, no sé si alguna vez se han puesto a alguien que recuerde hacer ejercicio. Yo hago ejercicio y tengo una rutina y voy todos los días al gimnasio y me siento súper bien y estoy súper fuerte. Pero falté una semana al gimnasio y la semana siguiente que volví, siento me que morí. Nunca había hecho ejercicio. Sí, totalmente. ¿De acuerdo? Entonces, identificada, sí soy. Entonces, los músculos en general son malagradecidos. Cuando los tenemos trabajando todo bien, cuando dejamos de utilizarlos, se vuelven perezosos, lentos, débiles. Sí. Lo mismo pasa a nivel pélvico, ¿de acuerdo? Ah, okay. Este es el famoso ejercicio, entre otros, de apretar. Sí. Y decimos, aprete como cuando. Y esto es una gran lección. ¿Cómo cuando? Como cuando estoy orinando, se viene un terremoto y tengo que salir corriendo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ahí yo aprieto, corto. La orina, sí. Y salgo corriendo. ¿Cómo cuando? Pero si yo me dedico a que cuando estoy orinando, corto y corto y corto y corto, eso más bien me va a maltratar la vejiga. ¿En serio? Si no se trata de cortar la orina de forma consecutiva todos los días, no. Se trata de como cuando orino, no estoy orinando, entonces aprieto corto. Como si estuviera. Entonces, lo ideal sería, estoy desayunando, entonces me acordé, yo tengo que hacer ejercicio. Esos son los Kegel. Exactamente. Entonces yo aprieto y aprieto y aprieto y aprieto y aprieto y aprieto. Y es tan mal agradecido que si uno no está fomentando este ejercicio muchas veces, todos los días, no me va a funcionar. ¿Como cuánto, Doc? Así como, este porque es aquí yo estoy complejo. Practicando ahorita, estoy ejercitando. Entonces, y nadie sabe. Lo que se recomienda como mínimo al día varía entre una literatura y otra, pero son 30 veces, 3 veces al día. Son okay. Al menos 90 veces. Pero es en qué momento. Bueno, lo más recomendable, pero lo más fácil es, usted come 3 veces al día en promedio. Sí. ¿Está comiendo? Ahí. 1, 2, 3, 4, 30.
almuerzo. Uno, dos, tres, sí, como tres, para relacionarlo cuatro. Y acordarse. Claro, que no sea, o sea, que es un momento que usted esté tranquilo, que lo pueda hacer. Y eso no quiere decir que se tiene que levantar. No, ahí sentada lo puede hacer. Sí. Sino está viendo televisión en la noche, se acuesta y uno, dos, tres, 30. Cuatro. Doc, y ahí. Uy, así un paréntesis. ¿Estos ejercicios le sirven también a los hombres? Sí, pero con otra modalidad completamente diferente. Okay, eso sería para valorarlo con el urólogo. Pero sí, sí funciona. Tiene otro montón de funcionamientos hacia el hombre buenísimos. Okay. Entonces, cuando pero ya no es tiempo de ejercicios, ¿cuál es el procedimiento? O sea, ¿cuál es el...? Ok, el tema de ya no es tiempo de ejercicio, ese sí te lo voy a robar. Ajá. Y ese siempre va a ser tiempo de ejercicio. Okay. Siempre. Porque eso siempre va a tener el músculo. Cuando el ejercicio decimos, bueno, ya no nos funcionó, siga haciendo el ejercicio, pero vamos a ir a optar por otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es cuando hay otro tipo de terapias, hay terapias de estimulación muscular, hay otras terapias que son ya cirugías, hay otras que cuando la paciente no tiene condiciones o no se quiere operar, eso es importante, se colocan ciertos aparatos que son como prótesis. Estos se llaman pesarios. Como de peso, pesario. Y tienen diferentes formas, diferentes tamaños, y se coloca para que lo que se estaba cayendo no se caiga. ¿Con el ginecólogo lo coloca? Sí, correcto. Entonces se mide, se calcula, se prueba, y esto se maneja en el de forma ambulatoria, correcto. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, y se saca después cada cierto tiempo. Sí, ¿cuándo? Eso también varía dependiendo, eso hay que verlo con cada quien, con cada paciente, pero esto yo se los trato de explicar que como cualquier prótesis, como cualquier prótesis dental, si nos dejamos una prótesis dental eternamente se nos va a hacer una infección. Claro. Entonces tenemos que sacarlo, tenemos que limpiarlo, tenemos que dejar que el tejido descanse y recolocarlo en otro momento. En otro, ¿otro? Momento es... No, el mismo. El mismo. Eso se lava. Es como, a ver, de verdad, como si fuera la prótesis dental. Yo llego en la noche, me quito mi prótesis dental, la lavo bien, la dejo en mi vasito con agua para que quede ahí, que no me... Y al día siguiente yo la vuelvo a lavar y me la vuelvo a colocar. ¿Pero uno solo se lo pone? En el mejor de los casos, sí. Lo que pasa es que esto también tiene una parte muy cultural. ¿De acuerdo? En otras latitudes, sí, la mujer es mucho más empoderada. Usualmente se lo colocan, se lo quitan, van, vienen. ¿Y se puede tener relaciones sexuales y todo? Depende del aparato. Hay varios tipos. Hay unos que sí, sin ningún problema. Hay unos que son muy grandecitos e idealmente hay que quitarlos para la relación sexual. Okay. Entonces, por eso es que uno debería tratar de empoderar a la persona que lo está usando para que pueda tener una vida común y corriente. Se lo quita, hace lo que quiera hacer, o va a ir a dormirse, se lo recoloca al día siguiente y no pasó nada. No se debería sentir. O sea, se siente cuando se coloca. Claro. Se siente cuando se sale. Pero cuando está ahí, dentro, no debería incomodar. No debería. Sí, ese es de los primeros signos de que si lo coloqué y le molesta, está mal puesto. Mejor busquemos otro tamaño u otra forma, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí. Eso con relación a las terapias, pero siempre de la mano con los ejercicios. Sí. Okay. Y la otra parte es que, bueno, la cirugía sí ayuda, la cirugía mejora, pero va a depender de cómo esté y cómo se esté sintiendo. Ahora, bueno, ¿cuál cirugía? Okay. Hay un sinfín de tipos de cirugías. Sí. Lo que más se habla en la calle por un tema de socialización es el doctor, ¿ya me va a poner la malla? Bueno, el tema del prolapso como tal no siempre va de la mano con una malla. Okay. ¿De acuerdo? Y el tema del prolapso no siempre va con un problema de incontinencia urinaria. Esto es importantísimo. Okay. Porque no es lo mismo que yo tenga fugas de orina o fugas de heces con que a mí se me bajen o tenga un prolapso. Son dos cosas completamente que a veces van juntos, pero no son lo sí, mismo. Sí, pero no. Igual, como siempre, ya esa... Bueno, todas estas partes hay que verlas con un especialista. Sí. No podemos tomar las decisiones. Más bien, si tenemos las molestias, ir a ver en qué grado estamos, cuáles son las opciones para nosotros, porque bien lo dice usted que todas somos diferentes, ¿verdad? Las necesidades van a ser diferentes. Doctor, muchísimas gracias. Le voy a leer un comentario. Sí, le digo agüita al doctor. Vea, doctor, un 1000 de nota para el doctor. Explica súper bien el tema para que usted vea cómo nuestros televidentes están agradecidos. Así que bueno, no, muchas gracias, doctor. Súper, de verdad, súper bien explicado. Yo... le confieso que no estaba tan enterada de este tema, lo he escuchado mucho, pero no, gracias a Dios no lo he sufrido y no sabía tanto, pero ahorita ya estoy afiladísima y yo sé que nuestras amigas en la casa también.
Gracias, doctor. Nos vemos pronto. A ustedes sobre el espacio. Vamos a ir a hacer una pausa comercial, pero no se mueva de donde está porque todavía falta más de Opa Hogar. Remington presenta a las seleccionadas rumbo a la gala. Remington presentó a las seleccionadas rumbo a la gala. Bueno, ahora sí que ya estamos en la recta final de reality. Ahora, ya cuando yo veo esas imágenes y todo eso, yo digo, ya, está así encima. Encima. Qué lindas tomas, qué lindas fotos, ¿verdad? Qué lindo queda esa cápsula. Ese día... Ah, yo estuve ahí. Vos estuviste ahí, ¿no? Y las fotos tuyas están divinas también con Nat. Ese día andábamos todas, pero así, regando como veneno. Como reinas que son. O sea, regando veneno. De verdad que las chiquillas estaban lindas. Bueno, las imágenes evidentemente lo confirman. Divinas. Y además ya todas bien lindas, es que sí, producidas, en la locación y todo. Fue una producción muy bonita y eso es una pinceladita. Sí, vamos a guardar, se las vamos a ir presentando. Vamos todas las semanas, a guardar poco a poco porque primero son 20 candidatas y el tema de las producciones fotográficas, visitas, cosas, patrocinadores. Es que Cata ya ahora sí arrancó. O sea, sí. Arrancó hace mucho, pero ya siento como que cada vez está más cerca. Sí, es que cada vez se ve más real. Es que es eso, es que ya cuando yo las veo así es como... Yo quiero que llegue la noche final. Sí, no, y lo que les decíamos el otro día, que a veces, por el tema de que ellas a veces no está y cosas así, o incluso vos también, que a veces no has podido estar, y les comentábamos a las chiquillas en la casa que es que estamos trabajando demasiado. Entonces, cada una en su área está sacando la cara, ¿verdad?, de un montón de cosas, y porque no se vean cosas al frente, no quiere decir que no se está haciendo trabajando. Una gran producción. Entonces, bueno, es cansado, demanda tiempo, demanda esfuerzo, pero gracias a Dios por esta oportunidad tan linda que nos dio a todos aquí en Opa, ¿verdad? Y se está haciendo un gran trabajo. De verdad que se nota. O sea, yo no he estado tan involucrada como Jess, por supuesto, porque Jess está ahí, ¿verdad? Como un policía, detrás de todos los detalles. Pero yo que he tenido la oportunidad de estar en una que otra cosita, sé el esfuerzo que se está haciendo. Cata, bueno, guiados por la palabra. Sí, hoy queremos guiados por la palabra y de verdad que no queremos que se nos acabe el tiempo sin ir. Entonces, vámonos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo me atrevería a editar este refrán y añadirle en quién te irás a convertir. Es indiscutible la influencia que nuestro entorno ejerce sobre las personas. Tarde o temprano, de manera silenciosa, pero de manera clara, la persona empieza a tomar comportamientos y hasta formas de pensar del grupo con el cual se está desarrollando o conviviendo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es un refrán que la Biblia a nosotros nos advierte sobre el peligro de las malas compañías. Camina con sabios y te harás sabios, dice la palabra. Júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿Cómo escoges a tus amigos? ¿A quiénes admites en tu círculo cercano? Yo les recomiendo que seleccionen muy bien a esas personas a las que ustedes les dan acceso a su vida íntima. Procure que sean personas que sumen para usted, personas que promuevan su crecimiento espiritual, personas que sean una compañía idónea en su caminar en la vida y que no le resten. La palabra nos dice que los amigos son importantes. En Proverbios 27 dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Seleccione muy bien a cuáles personas usted le da acceso a su vida. ¿Quiénes son los que van a compartir con usted su caminar?
y seleccione aquellas personas en las que usted vea que el fruto del Espíritu Santo está presente. Bondad, paciencia, benignidad, dominio propio, amor. Esas son las personas que deberían de estar en tu círculo íntimo de amigos. Y verás que tu vida será fortalecida por la presencia de ellos. Soy Alejandro Villalobos de Comunidad Paz para Guiados por la Palabra. Uy, qué cierto eso, ¿verdad? Eso es completamente cierto y permean y las ideas. Yo creo que uno tiene que buscar esas amistades que lo llevan a más. Claro, que te viven como a vos te gustaría vivir y que te edifican, exacto, y que te acercan hacia lo que vos quieres llegar, porque o te jalan o te empujan. Y es que lo que comentaba Alejandro, que uno se permea, dime con quién andas y te diré quién eres y le sumo y en qué te vas a convertir. Sí, claro. Se ha comprobado que uno es el resultado de las 5 personas uh-huh. más cercanas a tu vida. Uh-huh. Entonces vea lo importante que es al lado de quién está uno compartiendo, cuáles son nuestras conversaciones, qué sueñan esas personas, totalmente. Porque sí te definitivamente te influyen. O sea, totalmente. Es imposible que no, porque uno llega a admirarlas o llega también a salvar a muchas de esas personas. Y, no, y uno está en las buenas y en las malas, está claro, bien. Claro. Pero hay gente que no te trae nada bueno a tu vida. Sí, y uno tiene que aprender que total. Por más que haya sido alguien importante en determinado periodo de tu vida, también hay que ser selectivo con las personas que están cerca tuyo, porque totalmente. Te van a impactar. Sí, 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 sin duda. Igual las cosas que ves, la música que escuchas, todo. Las películas, las series, o sea, hay tanta información uh-huh. a la mano que de verdad que uno tiene que pensar en mí, ok, ¿qué es lo que yo quiero para mí? Ser muy selectivo. ¿Qué es lo que yo quiero convertirme? ¿Qué es lo, eso uh-huh. lo que voy a tener en mi corazón? ¿Lo que estoy haciendo me acerca a donde quiero llegar exacto. o no? O más bien me aleja, sí. Exacto. Tómalo en cuenta. Se nos fue el lunes, qué rápido. Ay, otra vez, se nos fue el lunes. Bueno, que Dios los acompañe. Mañana, bendiciones. Mañana, si Dios quiere. Chao, cuídense.